Esquina quedó un poquito largo, entonces lo que hago, no me gusta encimar el tape así, no, I don't like to do that. Prefiero cortarlo. Eso. Entonces, si empiezas a la derecha, le das vuelta, así. Yes, like that. One, two, and three. Y las patitas, esas, no hay mucho que hacerlas. Pero es bueno limpiarlas, porque los carpinteros después se andan quejando que no quedó limpio eso. Y es mejor pensar en ellos también, ¿verdad? Last coat, one, two, three. Limpiamos esto. Sometimes I don't feel with mud right here, but. Y le damos una pasada. Uno, dos, tres.
See that? All this has to be clean. Too much water. Very nice. Woo. Ah. Okay, last corner. That's it. Esto pasa porque se corta el tape cuando la bazooka todavía pues va caminando. Necesita pararse completamente la bazooka y ya te vas a evitar este tipo de problema. Bueno, lo que hago aquí es que le dejo este pedacito se lo dejo fuera del ángulo para que cuando le des siempre se recorre el tape. Entonces déjalo sobradito, tiene ese pedacito sobrado para que en lo que no se recorre se quede exacto. A ver, se recorrió y quedó, sí, más o menos. Ahí pasa. Okay, tenemos este otro ángulo de acá. Un sobradito. Siempre empieza de la mitad del tape. Si son parados, empieza de aquí de la mitad. ¿Para qué? Para que no se te mueva. Y estos largos empezamos de aquí, de la mitad. Le das bien apretadito y así sin moverlo para atrás. Pero bueno, estamos en este. Y ya. Entonces empezamos a la mitad. En la mitad. Esta pedacera casi siempre me gusta ponerlos primero y los wipeo a mano, pero
ya estamos aquí en la vez de hoy. Lo que es esta pedacerilla. Y esto acá. Agradecerles a todos ustedes por estarse, por el apoyo que me están dando, que están dando al canal. De verdad, muchas gracias. Están respondiendo muy bien la gente, entonces vamos a seguir subiendo este contenido, ¿no? Que yo sé que a más de algunos le va a servir, porque así como hay gente que ya tiene experiencia en esto del drywall, y cosa que se respeta, porque cada uno aprendimos de diferente manera. Yo simplemente, sencillamente y humildemente les comparto aquí mi experiencia para todos ustedes, totalmente gratis. Y cualquier pregunta que tengan, por favor ahí los comentarios abajo, escríbanme y yo con mucho gusto les contestaré, y espero que les ayude un poquito, ¿no?, a ir mejorando la calidad. Entonces, este es un laser. Voy a ponerlo acá de este lado. De la Taytec. Y a ver. Sí, ahí. No sé si se alcanza a mirar. Este es un laser de 2 pulgadas. Uso este siempre para lo que es la tapeada. Y ya para correr el angle head, o la cotorra, como muchos le dicen, uso el de 2.5, que es un poquito más grande. Entonces esto empiezo de aquí desde abajo. Le doy una entradita y sobre ese lo demás. Mira nomás qué bonito queda. Limpiecito. Me gusta cómo queda de cuadradito el ángulo. Le damos una entradita. Quizás en el video no se alcanza a mirar, apreciar así muy bien, pero se mira muy bien terminado. Este, les voy a explicar aquí un poquito. Como el glazer está un poquito más grande, se ve que sale del marco de la puerta, entonces casi no me gusta estos, pues darle con el glazer, porque siento como que las navajas se desgastan, ¿verdad? Y lo que hago es que esto nomás los dejo, bueno, doy aquí una entradita así nomás, bonito, y ya todo esto lo doy a mano, lo voy a pegar a mano. Ok, nos vamos por este lado. Esta otra. Sí, miren lo que pasó ahí. Esto pasa porque el glazer está acá al final y agarra el tape y lo avienta. Entonces, nada que preocuparnos, mucho cuidado nomás. Ahí está ya. Este le damos para abajo. Igual, hay mucha gente que los empieza de arriba para abajo, lo que es los parados. Así. Pero a mí me enseñaron que de abajo para arriba se trae más masa y va llenando y deja el ángulo más llenito. Como les digo, cada uno aprendimos diferente, pero si tú estás recién empezando en esto de aprender a tapear y rolear y glisear con las herramientas, pues yo te recomiendo que le des así. Aquí, mira, no sé si alcanzan a distinguir, dejó aquí una rayita. Esto pasa cuando tenemos aquí esto. Agarró un poquito de papel. Este. Bueno, no se alcanza a distinguir. Pero hasta en esos detalles yo me fijo mucho para que queden bien bonitos, bien rellenitos. Y le damos otra vez otro pasón. Al que alcance a borrar eso. Ok, para las esquinas, ¿cómo es como las wipeo después de que ya las tenemos tapeadillas?
empiezo así. Casi siempre la primera esquina, bueno, la esquina pegada cuando empiezas, no se llena de masa, entonces me gusta que esté llenito ahí. Y así. Y me gusta hacer esto, lo que es el primer lado, segundo y tercero. Oh, eso me gusta hacerlo. A veces que queda una orillita aquí de la masa, porque a veces la masa está un poquito pasada de agua, entonces se escurre. Y lo que es las orillas de abajo, sí las wipeo, me gusta que quede aquí bien limpiecito, cuadradito, porque acuérdense que llegan los carpinteros, ponen el base y pues se ve muy feo ahí que esté una bolota llena de masa. Siempre debemos de pensar en el otro que sigue que con nosotros. Ok, entonces esta esquina, como ya les expliqué, el glazer no entra, entonces me gusta wipearlas a mano. Así bien limpiecito ahí. Bien limpiecito. Se mire eso ahí. Ok, tenemos acá esta orillota. Si ven que quedó aquí un poquito salido de masa. Todo eso me gusta limpiarlo. Esto que no se llenó, lo llenamos. Esto que está aquí cada vueltita, me gusta que cuando estamos tapeando, dejarle de una vez así un poquito de cuerpo ya. Yep. And I would like to say thank you for almost fall down. Thank you for all the new subscribers. Thank you for supporting this channel. I appreciate that. And hope you guys enjoy the videos. This is how I like to wipe the corners after taping. And these turns, I like to leave them a little bit of mud like that. Corner is too long, so I'm gonna do this to make it more square. And after I clean out all the mud, I like to do this.
You know, go one side, two, and three. That one was very nice. Perfect. Yes. If you are new in this channel, don't forget to subscribe by the end of the video. Give us a like for the next video. And thank you again for your support. Si tú eres nuevo en el canal, antes de que te vayas o que se termine el video, no te olvides de suscribirte. Y a todos los nuevos suscriptores, vayan y revienten el botón de me gusta ahí para que sigan promocionando el canal. Y lo que más me interesa es que mucha gente aprenda de estos nuevos videos. Bueno, de nuevo, gracias por estar aquí en el canal apoyándolo. Y no olvides suscribirte. Thank you. Thank you for all the support. Give us a like and don't forget to subscribe. All right? Hasta pronto.